paso siguiente, que ustedes lo empezaron a ver cuando yo empecé con mi canal de YouTube, con este canal, que mucha gente te dice, ¿por qué no sales como de maquillajes y de perfumes? O sea, que yo saqué una línea de perfumes y no sé qué. Y yo le dije, no, 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 este es mi canal, este es mi... Yo quería que esta fuera lo que ustedes no veían en los otros lados, el corazón. Y yo empecé a transmitir lo que era una madre feliz, una mujer plena, siendo ama de casa, siendo esposa, siendo profesional, siendo madre. Porque se puede tener esa plenitud interna en cualquier ámbito de tu vida. Y si tú decides cambiar lo que seas tú, porque después la vida te pasa la factura. Por eso, queridas amigas, yo no hice esto ni por marido ni por hijos. Lo hice por mi alma y por Hashem, que tiene una repercusión en mis hijos y en mi hogar, y en mi marido es otra cosa. Eso era lo que yo buscaba. Pero 14, 16 horas diarias de trabajo, de lunes a sábado, no me iba a permitir vivir esto. Y ustedes no saben, yo trabajé, ¿por qué? Porque Hashem me llenara de bendición, de parnasá, de que haya dinero, que haya éxito en la vida, a través de mis pensamientos, de mis actos, de mi transformación. Baruch Hashem, tenemos ahorita estabilidad emocional, porque hay que pedirla, hay que trabajarla. Estabilidad económica, hay que pedirla, hay que trabajarla. Hay que cuidarla, hay que echarle agüita a la matita para que no se te seque. Ese trabajo se está haciendo, nada es gratuito. Yo quería tener la posibilidad un día de ser ama de casa, pero sin tener que salir corriendo porque tengo la necesidad. Muchos viven eso. Yo también tuve que trabajar y aceptar novelas, porque necesitaba pagar mis biles, la misma cosa, pero yo le pedí a Hashem, no, yo para poder hacer Kiddush Hashem, para yo poder hacer lo que yo quiero, regálame el mundo físico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me falta por hacer? Esos cuestionamientos, esa manera de accionar internamente, eso le pasaba a la Marixa Balazar acá dentro de mí. Por eso el nombre para mí va más allá. El día que yo me muera, mi alma no es Marixa, mi alma no va a ser, mi alma es mi alma. Por eso la gente no importa si tiene el ojo azul, o si tiene el pelo rubio, si tiene el pelo, la tez blanca, la tez oscura, no importa, lo importante es su alma. A eso es que le vamos, no importa si esta falda es de, no sé, de Cavalli, o es de la 20 con 20 de Miami, ¿qué importa? ¿Me explico? Cuando ya... Yo estoy en esta búsqueda, y en esta búsqueda yo decido en conjunto con mi marido, porque no hay nada que yo no haga en conciliación con él. Y él respeta mis decisiones como yo le respeto las de él. Mira cómo Hashem puso todo tan maravilloso, que le dije, esposo, yo voy a renunciar a Telemundo, a mi exclusividad y a todo lo que venga. Yo quiero dedicarme a esta parte, es parte de mi vida. Cuando ya salió la parte de venir a este país maravilloso de México, y cuando ya yo busco una escuela para que mis niños estudien aquí, y yo entro a la escuela, hacemos las entrevistas y todo, lo primero que se me dice, no se te acepta, tus hijos no pueden estudiar aquí porque tú no eres una judía de verdad. Yo no entendía lo que me decía. ¿Ah, qué? Mi esposo duró mucho rato para decirme que fuimos rechazados en tal colegio porque mi conversión no fue kosher. Yo no era judía, yo decía, pero yo lo entiendo, pero sí, yo me acuerdo, yo tengo fotos, yo hice mi micro, yo me casé en una jupá, ¿de qué me están hablando? Pero la misma manera decía, esto es, o sea, entonces no es mentira lo que yo siento. Yo tengo una Louis Vuitton hecho en China, eso es lo que yo siento. No es de verdad, con razón yo no me siento de verdad. Yo le dije a ellos, hay algo que hacer, por eso. Esta es mi oportunidad, y le dije a él, dame la oportunidad de hacer esto, porque yo no sé para qué vine a esta vida. Sé que esto es parte de lo que yo tengo que hacer. Y yo quiero, como una vez que estaba mi primera novela en Estados Unidos, yo decía, me quería ir porque mi familia no podía venir, no tenía ninguna visa, yo no podía salir porque no me habían sacado, no me habían sellado la visa de trabajo. Yo estaba y yo me quería ir para Colombia, regresarme, la comida, la soledad, no estaba toda esta industria que hay ahorita, no había nada. Estamos hablando del 2000. Y yo era, ah, pero yo un día me pregunté, bueno, ajá, ¿y si me voy? Después, ¿quién me contesta qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en Miami? Esa respuesta, la única que me la va a dar, soy yo si yo me quedo.